Play. ¡Holi, a todos y bienvenidos a una nueva parte del Pokémon Blanco Romy Selection! En la parte anterior, por fin, me enfrenté a N y creo que tengo el repelente. Y Metaton evolucionó a Magneton. Voy a enfrentarme a este ya de paso para coger el objeto y para entrenar un poco. Vale, estoy aquí en la cual esto es roca. Simplemente para que Metaton evolucione a Magnesone, porque solo puede subiendo un nivel en la cueva de Héctor Roca, o al menos en quinta gen. ¿Chiqui? ¿Chiqui? Winsicott, va. Espero tener a Lilian la primera. Vale, tengo a Lilian. Recuerdo que en sexta generación Winsicott y Cotoni eran planta hada. Golpea. Viento afín, ¿qué es viento afín? Tornado, esto. Le iba a decir que es tornado. ¿Por qué hace un Whimsicott con tornado? ¿Me lo pueden alguien explicar? ¿Tirto qué? ¡Dios! ¡Tirtuga no! ¡Aperrache! Tirtouga, tío. Ahora que lo pienso, ¿en la séptima generación habrán o no habrán fósiles? ¡Cómo Salmuera! Susto el que me llevo yo. Más o menos. Y si a verdad que está a menos de mitad de vida, es más, se dobla la potencia. Lo cual es un problema. Sigue a más de mitad. Movimiento sísmico. Salmuera es un problema. Porque creo que si a Perrachet está a menos de mitad de la vida, pues le dobla la potencia al Salmuera. Y si le dobla la potencia es que puede morir. Y no quiero que muera ninguno. Porque ya estoy intentando remontar. En fin. Bien. Oh, yes. Vale. Oh, yes. Ay, Dios, es la cosa más fea que he visto en mi vida. Ah, pero es bonito. Es feo pero bonito. Sí, todo me parece bonito. Y aunque sigo con el repelente, pues voy a coger el objeto que es un imán. ¡Fuck! ¡Puta madre! ¿Y qué hace un imán exactamente? ¡Oh! ¡Amigo! No le hace falta. Soy humana y necesito beber agua de vez en cuando. Vale, y ahora vamos a ir a la ruta 7 y a la Torre de los Cielos, que hay que hacer no sé qué evento antes de poder retar a Gerania. Creo que hay que comprar un poco más de repelentes. Un buen par. Y a curar. Y Ciudad Loza lloviendo como Faenza. Claro, ¿cuántas bols? Bueno, Super Balls me sobran. Necesito un repelente. Por si acaso. ¡Ah! ¡Vendedor de mete! Granizo, día soleado, danza lluvia y tormenta de arena. No. Encima va en un huevo. Un
Pico. Vale, ya está. ¿Y a quién pongo primero? Voy a poner a Metatón el primero. Por si las moscas. Hasta que encuentre otro objeto. ¿Y qué casa es esta? Voy a cotear un poco. ¡Un papelera! Hostia. ¡Cañones! ¡Cañones! El gimnasio de Geraña está lleno de cañones. Cuando lleves la medalla del gimnasio de Ciudad Loza te contaré un secreto. Alrededor de la pista de aterrizaje hay muchos campos de cultivo. En cuanto a la cosecha está lista, la exportan en un santamén. Tienen una hippie granja pinícola. Esto debe de ser el aeropuerto. Hombre, en Sol y Luna, pues, aeropuerto van a ver, porque una gran zona turística, la región de Alola, seguro, porque coño, estabas en Hawái y los archipiélagos son siempre terreno turístico. Alola. LOL. Aquí siempre hay jaleo con tanto movimiento de Pokémon. ¿Por qué? Para conseguir escamas corazón, puedo intercambiar los corazones dulces que consigo con los test de compatibilidad. También puedo presumir de Pokémon ante una chica de ciudad. Yo soy... ya no me acuerdo de quién soy. Ah, sí, claro, soy el quita movimientos. ¿Quieres que haga...? No, no. ¿Y tú quién eres? La recuerda... ¡Rememora! Con todos los movimientos que un Pokémon puede aprender según va subiendo de nivel. Y también puedo hacer que recuerden todos ellos. Si me traes una escama corazón, puedo hacer que tus Pokémon recuerden movimientos. ¿Quieres que algún Pokémon recuerde alguno? No. Ahora como estoy bien. Por el momento. ¿Y tú, niña, qué me dices? El abuelo de Geraña fue un piloto famosísimo. Sí, fue por Corroso. Ah, y ella es la líder del gimnasio de esta ciudad. Es una chica muy agradable. Y ahora tras este cotilleo, me da igual el repelente. Por lo visto el equipo Plasma ya le ha robado su Pokémon a mucha gente. Muy bien. Ruta 7. La puta cara, tío. Tío, no sé dónde puedo capturar. Que no, tía. Que tengo miedo. Ya. Un combate triple es un duelo de 3 contra 3. ¡No! ¡No! ¡Uno triple, no! ¡Por favor! ¡No, Benito! ¡No, tío! ¡Uno triple con WhatsApp! ¡No! ¡Tu puta madre! ¡Y encima el 32 voy a cagar! No te... Vamos a calmarnos, tata. Vamos a calmarnos. Muy bien. ¿Por qué? Chispa a Subat. Ah, perrachet, golpe, cárate a guacho. Y a cáncer la cambio por Lilian. Hace tiempo que no hago combate, que no juego combates triples en quinta generación, así. Bueno, hace semanas que no juego combates triples en general. Todo está bajo control. No puede ser.
¡No puede ser, aperrante! Ay, no, Nike, aguántalo. Por favor, aguanta, aguántalo. Me tatones malditamente adentro, así que voy a usar mi propósito. ¿Quién tiene más ataque? No, espera. A ver, una hiperpoción. Ahora una hiperpoción para Lilian. Y ahora una para Nights. Y a este le... No, mira, voy a usar esto. No puedo perder este combate. Es que no puedo gastar mucho. A ver, ¿Lilian ataca antes que el guacho o no? O yo qué sé. Metatones muy lento, así que lo vamos a usar de prosti de pociones. ¡Lo que haga falta! La arena. Triturar a guacho. Y golpe a ello antes. Gastaré todas las pociones que hagan falta, pero a mí no se me van a morir ni un Pokémon más. ¡Yo paso! Por mí muero envenenado, cabrón. A ver, Watch Dogs es el último en atacar sin contar Metatón, ¿no? Sí. Pero claro, no puedo jugármela porque si le da para atacar a Knights, morirá. No me la puedo jugar. Los combates triples son una reverenda mierda.
¡Lo odio! Hazme un favor, hijo mío, vete a la total mierda. Ahora necesito cuidado de no caerme. Tendría que haberle leveleado. Creo que este capítulo, aparte de muerte, va a ser de captura. ¡14 muertos! Y lo estoy grabando el día 14, así que... ¡LOL! ¡Pobre perrache, tío! Y todo por un puto hipercolmillo de un puto guacho de mierda. ¡Odia guachos! ¡Los odio! Vale, primero que vamos de ruta, por favor, que no sea un guacho. ¡Guau! ¡Joder! ¡What the fuck! ¡Un Ursaring! Vamos a probar si lo puedo atrapar con la Ultra Ball, pero... ¡Estoy como flipando! No le quites mucho, no le quites mucho, no le quites mucho. Supersónica. Chispa. ¡No, si lo puedo! Me da igual cómo es difícil sea de capturar este Ursaring, pero tú te vas a venir a mi equipo como que yo me... Como que mi avatar se llama Mirai. Por Mahoutsukai. ¡Mierda! ¡Déjate atrapar, que tenemos galletas de chocolate! ¡Mitad de vida! Venga, tenemos caramelos de chocolate. Una, dos, ¡tío! Tengo que cambiar. Hombre, Cancel también tiene buena defensa. Estoy en un problema. Estoy en un puñetero problema grave. Tengo que volver a cambiar a Metatón y usar una hiperpoción otra vez. ¡Ahora no, hijo de puta! Una ultra. Venga, déjate, tenemos... ¿Qué estáis? Uno, dos, tres... No me jodas que este es de los difíciles de capturar. ¡No!
¡No! ¡No! Tengo que usar una poción. ¡Tengo que usar una poción! Yo creo que usar inestros jodidos de capturar, ¿eh? Porque si no, ¿por qué no se deja? ¡Vamos, tío! ¡No quiero usarte un chispa! Porque a lo mejor... Es que si le uso chispa, a lo mejor lo mato. Porque Metatón tiene el ataque especial muy roto. Y no quiero matarlo. Quiero Pokémones que se vayan para el equipo. Que no, que yo lo voy a atrapar como que yo me llamo Tata. Esta captura es súper necesaria. Uno, dos, tres. ¡Déjate atrapar de una puta vez! Golpe de furia me da muchísimo miedo. Tranquilízate, Tata, vamos a calmar. ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡Hijo de puta! Vale, Pokémon hibernante. Marca con arañazos los árboles de su territorio que dan dabayas y frutas. ¿Quieres poner un mote? ¡Por supuestísimo! Akuma. Anda, mira, tiene dulce aroma. Veamos, impetuoso y bobo, afable... ¡Normal que casi me mate! ¡Tiene más ataque que Aberrache! ¡Tiene agallas! ¡Sufre el ataque! ¡Sube el ataque si sufre un problema de estado! ¿Y yo qué hago? ¡Paralizarlo! Un Usarin puede valer bastante bien, pero yo creo que voy a capturar el Pokémon de la Torre de los Cielos y luego lo dejo, porque yo no puedo permitirme más nada. Y luego le veleo a muerte para hacer lo del evento, porque casi me cruje un combate triple y casi me cruje un Usarin, o sea que me van a crujir en la Torre de los Cojones. Pero por si acaso voy a seguir dejando primero a Metatron. Porque tiene buena defensa. ¡Ah, tío! ¡Qué mono! Yo quería uno. Esto es por si tiene alguna tabla de tierra y me cruje a Metatón. Por favor, que no me pillen más entrenadores, por favor. Estoy curado. Por favor. ¿Y qué hay aquí? ¿Qué pasa? ¿El videomisor está sonando? Mira, es de tu mamá, ¿cómo va todo por ahí? ¿Qué? ¿Que ya estás en la ruta 7? ¡Madre mía, pero qué rápido vas! Oye, ¿cómo está tu equipo Pokémon? Bueno, se me acaba de morir uno. Cuídalo bien, porque si no fuera por él, seguro que no habrías llegado tan lejos. La verdad que sí. Tienes muchísima suerte de que tu equipo Pokémon esté siempre a tu vera. What the fuck?
¡Madre mía! ¡Menudo sermón que te he soltado! ¡Es amor de madre! ¡Pero mamá! ¡No digas jijiji! Pues eso, que estés bien y comete todas las verduras, ¿de acuerdo? Sí, mami. Y esta no habla. Recuerda que en su día yo también fui entrenadora, así que sé por lo que estás pasando. Bueno, eso es todo. Un beso y no te olvides de tu madre. Pero sí, cojones. Bien. Voy a poner un repelente por si acaso. ¿Y esto qué será? La torre de los... ¡Joder, me equivoqué, ¿verdad? ¡El monte de tuerca! Sí, pero no puedo entrar en la cueva. Vale, más Pepe. Yo no quiero más entrenadores. Es que no quiero. Vale, la Torre de los Cielos. Esta es la Torre de los Cielos, lugar de reposo. Qué miedo. Dicen que al tañer la campana que hay en lo alto, una gran paz invade a todos los que la escuchan. Voy a correr hasta que se me gaste el repelente. Dios, cuánta tensión. Vale, ya ha dejado de hacer efecto. Espera un momento que ahora vengo. Vale, ya he vuelto. Tenía que enchufar el PC. En fin. Vamos a proceder. ¿Salen Pokémon aquí? Voy a buscar en el primer piso. A ver si hay algún Pokémon más. Y ya los combates contra entrenadores los hago... Los hago en la próxima parte. Vale, tengo el Pokémon de ruta. No cuenta porque ya tuve uno. Qué putada, Lampet no cuenta porque ya esto. Tiene que ser el primer Pokémon de ruta sin repetir. ¡Amigo!
Ay, Dios, una mala bol, no, una super. Una super bol. Un dos cool. Evoluciona por intercambio a Dusknoid, pero qué cojones. Vale, Duskull, Pokémon Requiem. Le encanta atravesar paredes para asustar a los niños malos y hacerles llorar. ¿Y qué mote le voy a poner? Pues ni jodida idea. Se me muere un lucha y me salen un normal y un fantasma. Un starter había estado de puta hostia. ¿Dokuro-chan? Pues vamos con Dokuro-chan. Escaribar. Pues aquí Dokuro-chan. Voluntarioso y naturaleza serena. Va. ¡Joder! Es más defensiva, según parece. Confuso, impresionar, sombra vil y levitación. Hace el doble de daño al objetivo que pide el relevo. Perdón. En fin. Creo que os lo dejo aquí ya o... Pero voy a poner un repelente. Repelente. ¿Lo dejo ya? Sí. Lo dejo ya. Voy a guardar aquí y ya voy a volver a Loza fuera de cámara y levelear un poco a estos dos. Y a este un poco. Así que bueno, espero que os haya gustado esta parte y si es así, dad la manita con el pulgar arriba y suscribiros los que no están suscritos. Y pobre joder, es que... ¡Puto guacho! Me mató al starter, me mató a unos cuantos y ahora me mata al puñetero. El puñetero. Puñetero. Me matan a Perratchet. ¡Hijo de puta! Los guachos son mataloques por excelencia. Por inercia. En fin. Espero que os haya gustado esto. Creo que el audio se me va a grabar saturado. En fin. ¡Hasta la próxima!